Bueno, aquí me tenéis en el centro de Oakland celebrando una calurosa Navidad. Lo que no entiendo es por qué siguen utilizando árboles nevados cuando aquí el verano es caluroso. Es curioso, ¿no? Es una cosa de esas tan raras. Bueno, como veis, no os engaño. Hace muchísima calor, está llegando el verano, pero bueno, aquí no tiene problemas la gente para tumbarse en mitad de las plazas tranquilamente. Este es el puerto de Oakland. Y bueno, flipad, aquí la gente se baña en el puerto, el agua transparente, tranquilamente. Aquí los veis. Y bueno, luego están estos estupendísimos bancos, pues para tomar el sol o para descansar después del baño. Todos son parques, árboles, verde. Y aquí tenéis lo que se llama Sky City o Sky Tower. Es como lo más importante, desde donde se distingue Oakland desde todas partes, esta torre. Y aquí veis estos 200 metros que hay, y prepararos porque aquí veis cayendo un ser humano. Así es. Son 200 metros de caída libre, impresionante. Y no solamente eso, también se puede pasear por la parte de arriba, como veis, convenientemente sujetados. Es una de las principales atracciones de Oakland, impresionante. La catedral de Holy Trinity Cathedral, un poco diferente de las nuestras. Y aquí tenéis el Oakland War Memorial Museum. Creo que es el primer museo al que he entrado en todo el viaje. No me gustan especialmente los museos. Aquí tenéis Nueva Zelanda al lado de Australia y todas las miles y miles islas del Pacífico, de donde llegan constantemente inmigrantes a Nueva Zelanda. Aquí tenéis, bueno, las típicas, una barca típica de los aborígenes, las casas típicas de ellos, sus dioses. Casita, como veis, pequeñita. Una barquita pequeñita también. Bueno, parece que les gustaban las cosas grandes. Y una simulación de cómo se genera Nueva Zelanda, islas eminentemente volcánicas. Y ahora son verdes, impresionantemente, pero bueno, el origen es volcánico. Y esta simulación me flipó en el museo, así que la estuve grabando. Y luego entendí que pudieran tener esta fantástica simulación, porque resulta que luego he sabido que en Wellington, que es la capital de Nueva Zelanda, pues tienen unos estudios, o bueno, la empresa está la empresa más importante del mundo de efectos especiales, que se llama Beta Digital Films. Y bueno, hicieron, por ejemplo, entre otras cosas, los efectos de la película Avatar. O aquí en Nueva Zelanda también, por ejemplo, se rodó la trilogía del Señor de los Anillos y Hobbit. Y bueno, se puede visitar el set de rodaje de Hobbit, que está mantenido exactamente igual. Os he dejado el link en el texto del blog. Me voy a dar una vuelta a Auckland Norte o North Shore, como lo llaman aquí. Nada, a 10 minutos del Pirulí, que lo podéis ver allí en el fondo, pues impresionante los barrios que hay, azul, verde, todos son casas y casas y kilómetros y kilómetros y kilómetros de casas. Dicen que es la ciudad más extendida del mundo, no sé si la más grande, pero es impresionante la de kilómetros y kilómetros y kilómetros de casas. Esto son actividades extraescolares de los chicos de aquí, que juegan básicamente al cricket y al béisbol. Y nada, pues paseando por aquí por Auckland Norte me encontré pues nada con esta especie de camino de ronda que va bordeando el mar con, bueno, vegetación exuberante, colores impresionantes del océano como podéis ver. Y nada, o sea, vacío, o sea, está tan lleno de lugares como este que, bueno, pues no te encuentras ni a turistas aquí siquiera, ¿no? Aquí ya veis que tengo el Pirulí al fondo, o sea que estoy a pocos kilómetros del centro de Auckland y bueno, impresionante. Y nada, pues regresamos a la urbe.